La vida es como un péndulo que oscila entre dos extremos, el sufrimiento y el tedio, el querer y su satisfacción. Mientras queremos algo, sufrimos por la carencia específica que aquello supone. Y cuando tal querer es satisfecho, surge algo peor que el malestar, un aburrimiento que nos hace sentir el vacío de la voluntad desocupada. Funestas declaraciones, ¿no creen? Hay quienes consideran la felicidad humana poco más que una quimera de juventud. Y es que, en múltiples ocasiones, toparse con un glorioso oasis en medio del abrasador desierto vital ya nos da la sensación de que es posible extrapolar lo vivido a la cuasi totalidad de nuestra existencia, como si ésta estuviera regida por el nauseabundo refrán «fueron felices y comieron perdices», que aparece al final de incontables fábulas y cuentos infantiles. Por esta razón, numerosos autores se propusieron concretar el significado de ese ambiguo ser feliz con exquisita y juiciosa prudencia, tal que no fuera confundido con otros términos similares como alegría, calma o placer. En este sentido, ¿es realmente lícito hablar de un estado dichoso que se sostenga en el medio-largo plazo? En caso afirmativo, ¿en qué consistiría exactamente? Para su sorpresa, incluso el artífice del lúgubre pasaje que he leído al comienzo de la presente disertación tiene algo que decir en lo que al bienestar se refiere. En efecto, estamos hablando de uno de los mayores representantes del pesimismo filosófico y, ante todo, uno de los pensadores más relevantes de Occidente en el siglo XIX, Arthur Schopenhauer. Creo conveniente abordar el discurso acudiendo al primer capítulo de su célebre obra El arte del buen vivir, la cual sintetiza de sobremanera las nociones fundamentales del autor con respecto a la temática que nos concierne. A pesar de que narraré multitud de oraciones respetando el texto original, he decidido reordenar ciertos bloques de información y adaptar gramaticalmente casi todos los párrafos para facilitar la comprensión de la audiencia. Dicho esto, doy comienzo a su lectura. Aristóteles escindió los bienes de la vida humana en tres clases: los exteriores, los del cuerpo y los del alma. Conservando esta división tripartita, yo sostengo que lo que diferencia la suerte de los mortales puede reducirse a tres condiciones fundamentales. En primer lugar, lo que uno es. Se comprenderían aquí aspectos como la salud, la fuerza, la belleza, la inteligencia, la personalidad y el carácter moral. En segundo lugar, lo que uno tiene. Es decir, la propiedad, la pertenencia, la riqueza y el haber de todas clases. Y en tercer lugar, lo que uno representa, a saber, la idea que los demás adoptan sobre un individuo y, por ende, su opinión sobre él. Asimismo, esta última categoría se segmenta en el honor, la posición y la gloria. Para comenzar, la divergencia más notoria que uno puede advertir es que la influencia de la naturaleza del hombre, esto es, el ser, en su felicidad o su desgracia, es considerablemente más significativa con respecto a la que ejercen las reglas humanas previamente mencionadas, esto es, la tenencia y la representación. Ya Metrodoro, primer discípulo de Epicuro, había intitulado así uno de sus capítulos: «La causa mayor de la dicha no reside en lo que las cosas son en su origen, sino en lo que somos nosotros». Sin duda alguna, es aquello que se halla o se produce en el individuo lo más relevante para su bienestar. Así pues, las circunstancias externas, los acontecimientos fortuitos y las inesperadas contingencias afectan a cada persona de maneras distintas, inclusive en el mismo ambiente. Bajo esta forma, se manifiesta en primera instancia el resultado de su sensibilidad, voluntad y pensamiento, es decir, lo que es. Cada cual vive en un mundo distinto porque no tiene relación directa más que con sus propias percepciones, sensaciones y movimientos.
Ergo, las cosas exteriores no ejercen influencia alguna sobre él, sino en cuanto que determinan estos fenómenos interiores. Verbi Gracia aludiré a la natura de la inteligencia humana con miras a las poesías de Goethe y Byron. Uno demuestra su necedad cuando envidia las aventuras que le han ocurrido a otro durante su vida, pues debería más bien ansiar la robusta imaginación y la facultad conceptual que el tercero en cuestión ha prestado para con tales acontecimientos en particular. Y es que el mismo suceso puede lucir pobre, insípido o monótono para un cerebro vulgar, a la par que rico, llamativo y trascendente para un cerebro talentoso. De igual manera, el melancólico tenderá a ver una escena de tragedia allá donde el flemático aprecie un hecho desaborido y el sanguíneo detecte un interesante conflicto. Y un hombre de gran ingenio, sumergido en la soledad más absoluta, encontrará en sus propias cavilaciones con qué divertirse agradablemente, mientras que un ser limitado, por más que varíe de paseos, fiestas y espectáculos, no llegará jamás a sofocar el tedio que le atormenta. En efecto, toda actualidad cumplida se compone de dos partes, sujeto y objeto, y ambas son tan necesarias y están tan estrictamente unidas como el oxígeno y el hidrógeno en el agua. En este sentido, ni la mitad objetiva más bella podrá evitar que una subjetividad de mala calidad proporcione una horrenda realidad, semejante a una hermosa región vista en el tiempo inapropiado o reflejada por una cámara oscura. Para hablar más vulgarmente, cada cual está forrado en su conciencia como en su piel, y solo vive inmediatamente en ella, de suerte que hay poco socorro que pueda venirle de fuera. Un temperamento tranquilo y jovial, nacido de una salud perfecta y una feliz organización, junto con una inteligencia lúcida, penetrante y exacta, y una voluntad moderada, darán como resultado una buena conciencia. Estas ventajas no pueden ser arrebatadas por ninguna pertenencia, jerarquía o eventualidad, ni tampoco otorgadas a modo de ofrenda. Lo que un hombre es en sí mismo, aquellas cualidades, atributos e inclinaciones que le acompañan en la soledad, es indudablemente más esencial para él que todo lo que pueda ser o poseer ante ojos de los demás. Para ilustrar este punto, les invito a visualizar una escena teatral. Uno hará de príncipe y otros tantos de consejero, lacayo o soldado, respectivamente. Pero dichas diferencias de estatus son solo una abstracción ante ojos del espectador. El ser real de los actores es el de un pobre cómico con incontables preocupaciones. En la vida ocurre lo mismo. La forma del individuo no equivale al fondo. Por tanto, las diferencias de riqueza, suerte y categoría darán a cada cual un papel que desempeñar, mas este no corresponde a la subsecuente felicidad que experimentarán. Que lo subjetivo sea incomparablemente más primordial es confirmado por el hambre, que es el mejor cocinero, y por el anciano, que mira con indiferencia a la misma diosa que el joven idolatra. Así, todo fausto, fortuna y goce será inocuo reverberado en la obtusa conciencia de un Trops, en contraste con la de un Miguel de Cervantes encerrado en aquella cárcel sevillana mientras escribía Don Quijote de la Mancha. Si el intelecto del individuo es reducido, habrá de contentarse con los placeres sensuales de una vida íntima o los pasatiempos banales del vulgo. Estos sujetos buscarán la compañía de otros iguales a ellos para actuar vulgarmente, porque los que son semejantes se regocijan en lo común. La instrucción misma, aunque tenga cierto influjo, no podrá ensanchar este círculo en demasía, pues los goces más elevados, variados y durables son los del espíritu, por falsa que nuestra opinión a este respecto pueda ser durante la juventud. Cierto es que nuestra suerte puede mejorarse, pero un palurdo seguirá siendo palurdo hasta su fin, aunque fuese en el paraíso y rodeado de huríes. Ahora bien, ¿significa esto que lo que uno tiene y representa no ostenta ninguna ventaja sobre la personalidad en sí? En absoluto.
solo la omnipotencia del tiempo ejerce también aquí su poder. El carácter moral permanece inaccesible para él. No obstante, las cualidades físicas e intelectuales sucumben insensiblemente ante sus ataques. En lo que a esto respecta, los bienes de la tenencia y de la representación guardan una clara ventaja sobre los del ser, en tanto en cuanto el correr de las manecillas no los arrebata directamente. Además, al estar colocados fuera de nosotros, son accesibles por su naturaleza. Es decir, se esperaría que uno tuviera al menos la posibilidad de adquirirlos. Por el contrario, lo subjetivo se sustrae a nuestro poder. Establecido jure divino, se mantiene invariable durante toda la vida. Lo único que está en manos del sujeto es emplear la personalidad tal y como se le ha dado en su provecho, a saber, no perseguir sino las aspiraciones que más le correspondan, no buscar sino el desarrollo que le es apropiado, y por tanto, no escoger sino el estado y género de vida que le convenga. Por ejemplo, un atleta dotado de una fuerza muscular extraordinaria, que es forzado por su coyuntura externa hacia un empleo sedentario, soporífero y meticuloso relacionado con el cultivo intelectual, será un desgraciado toda su vida, porque estas ocupaciones reclaman aptitudes muy distintas a las que en él están desarrolladas, y en suma, dejan sin margen de expresión a sus atributos más distintivos. Mucho más desdichado será aquel sujeto en el que las fuerzas intelectuales ejercen su dominio, y lamentablemente se ve obligado a dejarlas inertes por dedicarse a un cargo trivial que no las demanda, o peor aún, a un trabajo corporal para el cual ni siquiera está capacitado. Por ende, hemos de huir, principalmente la juventud, del enorme escollo de la presunción y atribución de dones que simple y llanamente no se poseen, de la preponderancia bien marcada de lo que uno es sobre lo que uno tiene y representa, resulta más cuerdo trabajar por conservar la salud y desplegar las facultades que por adquirir capital. Sin embargo, esto no ha de ser interpretado como un inequívoco desprecio a la adquisición de lo necesario y conveniente. Epicuro, el gran doctor en felicidad, distinguió admirable y juiciosamente las necesidades humanas en tres clases. En primer lugar, las necesidades naturales e imprescindibles son las que producen dolor de no ser satisfechas. Véase, el sustento, la vestimenta y el sueño. En segundo lugar, las necesidades naturales y prescindibles son aquellas que deben tomarse con moderación, ya que su exceso podría derivar en nefastas consecuencias. Véase, la libido o el confort. Y en tercer lugar, las necesidades artificiales y prescindibles son aquellas que retroalimentan la vanidad, el egocentrismo y la frustración, pues son prácticamente ilimitadas en número y de difícil satisfacción. Véase, el lujo, la fama, la opulencia o el esplendor. Es por esto por lo que, verbigracia, muchos ricos se sienten miserables. Están desprovistos de conocimientos, de cultura real del espíritu. Y por consiguiente, también de todo interés objetivo que pueda hacerles aptos para una actividad intelectual. Porque lo que la riqueza puede proporcionar, aparte de la satisfacción de los requerimientos reales y naturales, ejerce un mínimo impacto sobre el verdadero bienestar, sin llegar siquiera a mencionar las innumerables y perturbadoras inquietudes que trae consigo la conservación de una gran fortuna. ¿Cuántos hombres, diligentes como hormigas, vemos ocupados desde la mañana hasta la noche en aumentar una riqueza ya adquirida? No conocen nada más del acotado horizonte que encierra los medios de conseguir tal fin. Los deleites más elevados son inabordables para ellos, y en vano tratan de reemplazarlos por goces fugitivos, instantáneos, sensuales y ligeros, más costosos tanto de adquirir como de mantener. Como resultado, se suelen ver al término de su vida con una gran fortuna inutilizada que dejarán a sus herederos, encargándose estos de aumentarla o disiparla,
De hecho, hay veces en las que un periodo increíblemente corto basta para que las nuevas generaciones dilapiden su patrimonio. Y la funesta causa de esta disipación no es otra que el tedio que su vacío espiritual ha engendrado. Un joven así lanzado al mundo, rico por fuera y pobre por dentro, no tardará en exteriorizar lo que en su interior subyace. Aunque tal existencia sea muy seria en apariencia, resulta a la postre tan insensata como aquella que enarbolase por enseña el mismísimo centro de la locura. La salud excede de tal manera los bienes exteriores que un mendigo sano y dulce es en realidad más feliz que un rey enfermo, ávido y perverso. Así, viendo algunos objetos de lujo puestos para la venta en el mercado, Sócrates declaraba: ¿cuántas cosas hay que no necesito? Asimismo, tampoco puede desdeñarse sin más toda clase de representación. En su justa medida, esta propiedad puede ejercer una influencia saludable sobre la buena fortuna de muchas personas como sucedáneo de la moralidad, en cuanto sirve de base al sentimiento de honor. Una adecuada apreciación de lo que uno es en y por sí mismo, junto con lo que uno es ante la mirada ajena, contribuirá mucho a su felicidad. Empero, uno ha de tener también especial precaución, puesto que atribuir demasiado valor a la opinión de los hombres es hacerles demasiado honor. El sabio se irá haciendo paulatinamente indiferente de otros pareceres a medida que conozca bien la mayúscula superficialidad de sus pensamientos, los reducidos límites de sus nociones, la mezquindad de sus sentimientos, el absurdo de sus opiniones y el considerable número de errores que se cobijan en casi todos los cerebros. Basta con oír una vez con qué desdén hablan del hombre más distinguido media docena de imbéciles, para percatarse de que es probable que algún ser fútil saque la lengua a pasear siendo nosotros los protagonistas. Cada cual está obligado a aspirar al honor, es decir, a un buen nombre, mientras que una posición solo pueden pretender los que sirven al Estado. Y por lo que atañe a la gloria, son infinitamente pocos los que pueden afanarse con ella. En definitiva, la cuestión para poder juzgar la felicidad de un hombre joven, rico, hermoso y considerado es saber si es alegre. En cambio, si es alegre de antemano, entonces poco importa todo lo demás. Sea concebida como una etérea aspiración o como un derecho inalienable del ser humano, no cabe la menor duda de que la felicidad es un fin ulterior para la amplia mayoría de los aquí presentes. A grandes rasgos, la proposición schopenhaueriana podría sintetizarse en la siguiente tesis: la causa mayor del bienestar no reside en la tenencia ni la representación, sino en el ser. Así pues, ¿cómo se pronuncia la psicología y la neurociencia con respecto a dicha aserción? Para comenzar, la existencia de estudios que confirman que el ser humano nace con determinadas tendencias cognitivo-conductuales en función de su herencia genética ya no es ningún secreto. No obstante, ¿hasta qué punto la propensión al optimismo descansa en nuestros genes? Pues atento, varios centros de investigación como la Universidad de San Diego en California, la Universidad de Zúrich en Suiza y la Escuela Médica de Harvard confeccionaron uno de los análisis más importantes realizados hasta la fecha, el cual se titula Genes, Economía y Felicidad. Bajo el mando del profesor Jean-Emmanuel Deneuve, el equipo de científicos extrajo las siguientes conclusiones. Tras explorar la influencia de la variación genética sobre el bienestar subjetivo con una muestra representativa de gemelos, hemos concluido que el primer factor explica en un 33% la variabilidad del segundo. Aunque estudios anteriores han demostrado que la felicidad inicial es significativamente hereditaria, son pocas las investigaciones que han considerado las asociaciones genéticas moleculares con la satisfacción vital. Esta respuesta se basa en el estudio del gen que codifica la proteína transportadora de serotonina,
biomolécula que actúa como neurotransmisor para regular la conducta social, sexual y alimentaria, los estados de ánimo, los ritmos circadianos, la atención, la ansiedad y un largo listado de procesos fisiológicos. Al examinar dicho gen en más de 2.500 personas, los investigadores infirieron que aquellas que tenían un alelo largo eran un 8% más proclives a describirse a sí mismos como sujetos satisfechos. En suma, el porcentaje aumentaba a un 17% para quienes poseían dos alelos largos. Habida cuenta de esto, el economista Jean Deneuve declaró lo siguiente: este hallazgo explicaría por qué cada cual tiene un nivel de referencia único de la felicidad, y también por qué ciertos individuos tienden a ser naturalmente más felices que otros. Asimismo, otros estudios muestran que neurotransmisores como la dopamina, la endorfina y la oxitocina también están involucrados en la sensación subjetiva de bienestar. Ahora bien, esta intrincada cuestión no se resume únicamente a factores hereditarios. Sin ir más lejos, es la hora de reconocer que hay un elefante en la habitación desde el principio del vídeo. ¿Qué es la felicidad? Porque sería menester poner nombre y apellidos a este concepto para no caer en equívocos. ¿Ha de entenderse como la frecuencia, intensidad y duración de emociones con manifestaciones típicamente agradables en comparación con aquellas que causen estragos en la estabilidad psíquica y somática? ¿Podría ser también la capacidad de experimentar placer al realizar tareas y actividades que coloquen al sujeto en un profundo estado de flujo? ¿O sería quizás más adecuado aludir al establecimiento y adopción de un propósito de vida que encaje con los principios y valores del individuo y al mismo tiempo contribuya al bienestar comunitario? Pues se plantearían distintas respuestas dependiendo del enfoque que uno adquiriese para con este dilema tan complejo. Por un lado, plurales escuelas dentro de la filosofía clásica abordan dos componentes que, presumiblemente, afectan a la felicidad: la sabiduría o sofía, vinculada en psicología a la cognición, y el carácter o ethos, relacionado en psicología con la conducta. Verbigracia, la vertiente estoica se enfoca en un autodiálogo que denote un locus de control interno, en la reconstrucción adaptativa de los eventos extrínsecos y en el rechazo de los bienes materiales, siendo este último factor un punto de encuentro con el cinismo. ¿Qué depende de mí y qué no? ¿Y si deposito la mayoría de mi atención y esfuerzo en lo primero en vez de lo segundo? ¿Cómo podría interpretar este acontecimiento de forma constructiva? ¿Podría este obstáculo ser en realidad una oportunidad camuflada? ¿De qué cosas debería prescindir para liberarme de ataduras esclavizadoras? Por su parte, el paradigma epicúreo se centra en la ausencia de la perturbación física y mental como indicador inequívoco de bienestar, procediendo así a un cálculo hedónico que maximice el binomio placer-dolor en la línea temporal al filo del autocontrol. ¿Es el simple hecho de que me apetezca hacer algo sinónimo de que quiera hacerlo en el fondo? ¿Qué dolores pueden aumentar mi satisfacción en el medio-largo plazo? ¿Y qué placeres pueden disminuir mi satisfacción en el medio-largo plazo? Mientras tanto, el eudaimonismo aristotélico coloca el foco en la autorrealización de las metas y el ejercicio de la virtud entendida como moderación entre dos extremos viciosos. Como muchos de ustedes habrán podido notar, parte de estos pensamientos y comportamientos son mencionados por el pensador alemán en El arte del buen vivir. Por otro lado, el enfoque humanista orientado al existencialismo pone de relieve la trascendencia de un sentido vital que proporcione al sujeto un esquema motivacional y una dirección concreta bajo el armazón de una axiología ligada a la libertad personal y la responsabilidad individual. La configuración del rompecabezas existencial es imprescindible para dotar a la gente de un elemento crucial en su bienestar: la satisfacción de saberse en el camino correcto.
cuál es mi por qué y mi para qué. ¿Cómo me puedo hacer cargo de aquellos aspectos que recaen sobre mi poder? Por suerte, disponen de una extensa biblioteca en el canal en caso de que deseen profundizar en cualquiera de las susodichas temáticas. Con todo, la felicidad está constituida por una amplia amalgama de condicionantes como la herencia genética, el balance hormonal, el entorno social, la educación académica e intrafamiliar, la cultura local, nacional y global o las vivencias personales. Dichas variables exógenas influyen por separado y en conjunto en un agregado cuya denominación es personalidad, y es justamente la forma de ser, esto es, la unión de temperamento y carácter, a lo que Schopenhauer otorga primacía en contraste con las circunstancias materiales y la jerarquía social. Esta propuesta no va mal encaminada. Sin embargo, algunas de sus declaraciones, véase, nuestra forma de ser no se puede cambiar, o el carácter es inmutable, denotan un desliz en tanto en cuanto se ha omitido un factor esencial: la personalidad no es estática, sino dinámica. O, para ser más exactos y rigurosos, al menos una parte de ella lo es. Puesto en sus propios términos, ¿de qué manera interactúa el ser con la tenencia y la representación? ¿Es lo que tenemos y representamos como un líquido que se vierte sobre el molde cimentado y enquistado del ser, acoplándose por ende a la forma del mismo? ¿O se trata más bien de un problema muchísimo más complejo, al existir recipientes más maleables que otros y sustancias con diferentes composiciones químicas? Unas veces parece que el autor está a favor de lo primero, y otras de lo segundo. Arthur pone el ejemplo de que un vagabundo saludable y jovial es más feliz que un monarca enfermo y frustrado. Y no lo niego necesariamente. Casi todo el mundo será capaz de imaginarse a la típica celebridad que lo tiene y representa prácticamente todo, y sin embargo, su vida es sumamente miserable. A la par, podrán recrear también el escenario opuesto, una persona que, sin tener ni representar prácticamente nada, es un reflejo de una vida feliz. Pero, como pasa muchas veces y expresa tan bien aquel proverbio anglosajón, "The devil's in the details", en vista de esto, el psicólogo Daniel Kahneman planteó varias objeciones dignas de mención. Suponiendo un continuum en lo que a la satisfacción se refiere, ¿cuál sería la frecuencia relativa de ricos mínimamente felices en comparación con la de los pobres? De ser equivalente, ¿cuánto suele variar el bienestar general de aquellos individuos que se hayan movido de un grupo al otro, tanto para bien como para mal? ¿Existen diferencias sustanciales en su manera de pensar, actuar, creer y sentir antes y después? En el documental del efecto Lucifer debatimos algo parecido en lo que a la maldad se refiere, sacando en claro cómo el contexto ambiental puede marcar en ocasiones la diferencia entre una persona que se comporta de forma benevolente y una que actúa con malevolencia. A mi parecer, el mensaje principal es que, por mucho que nos duela, nuestra relación con la felicidad encierra cierto componente de incertidumbre. He aquí el quid de la cuestión. El ser en sí del objeto consta como una de las múltiples variables exógenas en la regresión del ser para sí ligado a una existencia feliz, y su peso explicativo fluctúa en función de la forma en la que se presente, el sujeto en el que incida y su ubicación en el intervalo temporal. Aún así, queda pendiente de resolución una disyuntiva francamente interesante que el filósofo esbozó. ¿Existe alguna asociación empírica entre la inteligencia y la felicidad? ¿Qué es ser inteligente y en qué se diferencia de ser sabio? Y más inquietante aún, ¿seguirán las personas poco lúcidas siéndolo hasta su fin, tal y como declara el autor? En caso de que buena parte de la audiencia lo demande en la caja de comentarios, me pondré manos a la obra con un documental donde abordaré en extensión los apasionantes engranajes de la inteligencia humana.
Entre tanto, preparen sus mentes para el segundo episodio de la trilogía Vivir es sufrir. Ahora, me corresponde cerrar el discurso con una de mis citas favoritas que el pensador alemán dejó para nuestro recuerdo en su obra. La alegría es como una moneda en efectivo de la felicidad, el resto de bienes, una mera letra de cambio.